nombre es Fabián Méndez. A los 14 años aprendí a tocar la guitarra y a los 17 ya nos armamos un grupo aquí en Chamandal que se llamaba Trueno. En Bahía, por ejemplo, estaba en Esquina, que es un edificio antiguo donde siempre nos juntábamos desde que yo tengo 15 años. Así que siempre vengo acá y me encuentro con amigos. Y cuando Chumalal era muy chico, el colectivo paraba ahí, por ejemplo, cuando nosotros vinimos con Tromen, con ese premio de Entre Ríos, estaba toda la gente ahí esperándonos y moviendo un champancito así con un cartel que decía "Bienvenido Tromen". Fuimos a participar a un festival a Entre Ríos y ahí tuvimos un premio y gracias a eso la Dirección de Cultura de la provincia nos llamó para integrar una grabación con músicos de toda la provincia, que es esta. Este es un formato de cassette que se usaba mucho en esa época, esto es del año 87. Este era un trabajo integral de este cassette con músicos de toda la provincia, un cassette de cantoras, que es este, que venía con un libro que traía todas las letras y con un libro que se llamó Voces a Mano, que es una antología poética de toda la provincia también. Esta es una linda presentación que se hizo en esa época con los nombres de todos los temas, los nombres de todos los integrantes de todos los grupos. Yo tocaba la guitarra, el sícul, la quena, el teclado, por ahí tocaba el bajo. Pero después toqué también otros ritmos, tocaba cumbia, cuartetazo con este grupo. Y tocábamos todos los fines de semana en los bailes, ahí tocaba teclados. Este libro está realizado por poetas y artistas plásticos de aquí de Chosmalal. Y la propuesta en ese momento fue que cada escritor tuviera un dibujante o un pintor. Entonces yo, por ejemplo, yo ilustré los poemas de Agüero que están acá con dibujos, que son estos, por ejemplo. Y después con la música, claro, por ejemplo este cassette lo grabamos en Buenos Aires, en el estudio de Tito Nevia. Esto es con el grupo Tromen, esto es del año 90. Lo fuimos a grabar allá. Esto también es del grupo Tromen del año 93. Esto es del grupo Inaún, también el cual integré, acá tocaba con mi hermano. Acá está mi hermano. Esto lo hicimos con Marcelo Guagliardo, un músico amigo. Esto es con Lorena y Manuel Campo. No tengo canción favorita, tengo por ahí la que le gusta más a la gente, esa Mirando el Sol, se llama Volver a mi Tierra. Mirando el sol. Jorge Álvarez y el Negrito Riquelme, acá tenía 17, acá estoy con el grupo Esponja, acá estoy con Fabián y la banda, acá estoy con Ramiro Navarrete, Marcelo Guagliardo, Omar Pailos y el Negrito. Poco se falleció una de las integrantes de Trome, que era Sandra, y nosotros estamos, los restantes, estamos haciendo una grabación para hacerle un homenaje a Sandra. Ya llevamos grabado como 15 temas más o menos, 15 canciones nuestras que no las habíamos grabado nunca. Cualquiera tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, si le pone mucho esfuerzo y mucho estudio. Thank you.
mírame. Para más información, nuestras redes sociales.